Jay Music, ¿cómo estás? Bienvenido al Capitalino. Saludos, hermano. Súper, súper aquí, contento de compartir un poco en el set y de estar aquí con ustedes en el Capitalino. Ya que hablo de compartir, comencemos con ese sencillo que estás promocionando, Noche de Fiesta. ¿De qué trata Noche de Fiesta? Hermano, Noche de Fiesta es un tema, como digo yo, ganador, es un tema bailable, es un tema con mucha energía, es un tema que trata de, bueno, pasémosla bien. Olvidemos los problemas, salgamos, rumbiemos hasta que salga el sol, ¿no? Como digo yo, entonces es un tema que te invita a la fiesta, que te invita a pasarla bien y bueno, creo que de eso se trata la música, ¿no? De que te haga sentir cosas y bueno, a mí me gusta transmitir mucha energía, mucho baile y en este caso, pues eso, ¿no? Que la gente se la goce y se la tripe en las parties. Literalmente es una canción para festejar toda la noche, para bailar en Claro, una fiesta. correcto, es una canción, Noche de Fiesta, es un tema bailable, ganador, como digo yo, con mucha energía. Se trabajó en Guatemala la producción, se trabajó el video también aquí en Guatemala, en una de las playas de Guatemala. Siempre me gusta resaltar mi país, de dónde vengo, de dónde soy, mis raíces. Tuve la oportunidad de trabajar el video con Jeff Correa, que es un productor de videos que ha trabajado con artistas como lo es Sech. Así que nada, creo que hicimos un excelente trabajo y la canción pues va bastante bien. ¿Y quién fue el encargado de escribir esa canción? Esa canción la escribí yo, yo soy compositor, me gusta escribir mi música y yo tuve la oportunidad, mira, de escribir este tema hace 2 años. Yo tengo esta canción guardada ¿Por qué estuvo y tanto tiempo guardada? por la pandemia, porque sentía que no era el momento de sacarla. Soy un artista que nunca ha parado de trabajar y siempre hago música, música, música. Y a veces cuando estás en el estudio y haces un tema nuevo, dices, ah, esto es lo que voy a sacar ahorita. Y luego a los 6 meses puede ser que no te funcione y la escuchas vieja y tienes que volverle a meter. Entonces sentía que no era el momento de sacarla y no me equivoqué. Decidí sacarla ahorita en el 2023, es el primer sencillo del año. Y obviamente pues hicimos sus retoques de producción para que sonara actual y bueno, la canción va súper bien. ¿Jay Music estaba atravesando alguna situación en particular para lanzar este sencillo? ¿Estaba pasando algo en su vida? No, fíjate, no, gracias a Dios, todo en mi vida va muy bien, pero sí creo que obviamente uno como artista pues tienes que vibrar alto para que vaya conforme a lo que tú vas a sacar, ¿verdad? Quizás a veces no lo digo personalmente, pero a veces un artista pues atraviesa un mal momento, ya sea amoroso, personal o lo que sea, y lo reflejas en música. Así que creo que es parte de la vida, ¿no? Tienes que vivir y tienes que enamorarte, tienes que estar contento, tienes que llorar, tienes que hacer todo para que puedas escribir música y hacer música, ¿no? Y que la gente pueda encontrar y expresar sus sentimientos a través de mi música, que eso es al final el trabajo de un artista, ¿no? Que cuando tú escuches un tema, sientas algo, ¿no? Ya sea enojo, amor, alegría, la música al final es eso, ¿no? Un solo lenguaje. Mencionaste que este es el primer sencillo del 2023. ¿Eso quiere decir que vamos a escuchar más canciones de Jay Music en este año? Muchísima música. Tengo preparado ya 4 videos más, aparte de este sencillo Noche de Fiesta. Tengo un tema con otro artista guatemalteco que se llama Traviesa. El tema está muy bueno. También vamos a estar sacando Noche de Perreo, que es un reggaetón que se desprende de mi última producción, que se llama Supremo, que es un EP de 8 temas, 100% urbanos. Vamos a estar promocionando ese temita también y venimos pronto con mi nuevo sencillo que se llama Primero fue lunes que martes. Eso es lo que viene por ahí ya prontito. De esos que acabas de mencionar, ¿cuál es el más próximo? ¿Cuál es el que sigue después de Noche de Fiesta? ¿Primero fue lunes que Primero martes? fue lunes que martes es el próximo sencillo que viene. Cae de perlas también porque la música pasa rápido, ¿no? Y ahorita no sé si ya tuviste la oportunidad de escuchar el nuevo tema de Manuel Turizo. Sí, te escucho. No, que te preguntaba que si ya tuviste la oportunidad de escuchar el nuevo tema de Manuel Turizo.
Todavía no lo he escuchado, pero tengo que ponerme a la tarea porque va a estar acá en México y quiero estar preparado. Ah, bueno, pues él acaba de sacar un tema que se llama el merengue y justamente el tema que yo traigo es un merengue con reggaetón, así que nada, venimos con ese temita que está muy bueno, la verdad, el video quedó muy bueno y yo sé que a la gente le va a gustar mucho ese tema. Jay, ¿y estos sencillos van a ser parte de algún álbum o formarán parte de otro EP? Forman parte de una producción, sí, de un álbum que estoy trabajando. En realidad, no tengo prisa, creería que puede estar listo para finales de este año, principios del próximo año. Hoy en día, pues se trabaja la música a través de sencillos y la música pasa muy rápido, ¿verdad? Entonces, siento que es de estar sacando sencillo tras sencillo, pero sí, Noche de Fiesta y los temas que te mencioné son parte de un álbum. ¿Y tienes pensado cuántas canciones va a traer ese álbum? ¿Ya tienes calculado? Pues mira, tengo más o menos entre 6 a 8 temas listos, pero bueno, la verdad que soy bien vicioso de ir al estudio, me encanta ir a hacer música, así que yo te diría que vamos a tratar de que sea un álbum de unos 15, 16 temas Wow. por ahí, que haya un poquito de todo, que sea un disco súper completo y variado, ¿verdad? Para que toda la gente pues encuentre ahí diferentes estilos de música sin yo perder mi esencia urbana. Ahora hablemos de José. ¿En qué momento José deja el fútbol a un lado para incursionar en la música y volverse Jay Music? Mira, José siempre ha querido ser J Music. Yo juego fut hasta los 21 años, más o menos 22. Ya me gustaba la música, yo ya improvisaba, me sabía todas las canciones. Siempre he sido fan de la música y de los artistas antes de yo ser artista. Antes de yo saber que yo podía componer un tema para mí, yo ya sabía los temas de todos estos grandes ídolos como lo es Daddy Yankee, Wisin y Yandel y muchos artistas más con los cuales yo crecí. Yo ya me sabía una canción de ellos antes de yo saberme la mía. Y nada, luego la vida pues me lleva por otro lado y no es hasta hace más o menos 7 años donde, bueno, digo, ok, quiero hacer esto, lo voy a hacer, voy a perseguir mis sueños. Soy padre, tengo una hija, así que eso cambió un poquito los planes personales, ¿no? Porque ya, pues, ya no se trata solo de ti, sino se trata de que viene una hija en camino, ya tus prioridades cambian completamente. Así que nada, conforme fue pasando el tiempo, pues creo que soy de las personas que puede decir que hace lo que le gusta. Y nada, me siento súper, súper contento de disfrutarme el proceso. Acabo de estar en México, me fue súper bien. Tuvimos una gira de colegios muy buena, donde yo fui el que al final cerraba los shows. La gente me demostró muchísimo cariño. Las redes sociales siguen subiendo. Así que creo que hice un muy buen fanbase en lo que es México. Y súper contento, mano, de verdad, con ganas de regresar a México y de seguir cantando por ahí a toda la gente linda que me apoyó. Y nada, ahorita disfrutándome, como te digo, el 2023, disfrutándome Noche de Fiesta, disfrutándome los trendings en TikTok. Hay muchas chicas que están haciendo el trending, que la canción está por ahí sonando. Tuvimos también la oportunidad de salir en los lanzamientos de CNN en español, como un lanzamiento de un artista independiente. Así que, ¿qué te puedo decir? Eso solo me motiva a seguir trabajando y a seguirle metiendo, ¿no? Y a hacer buena música, que al final de eso se trata de hacer buena música. Además, tienes una mezcla cultural bien particular y bien interesante porque eres de mamá guatemalteca, papá argentino, estabas en México hace poco, entonces creo que todos esos países o todos esos territorios te van también aportando un poquito a tu carrera. Total, sí, la verdad que es una bonita mezcla, fíjate, y nada, siempre he crecido en Guatemala. Obviamente tengo familia en Argentina, tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años que no voy para allá, mi papá sí vive aquí, mi mamá también, tengo a mis dos padres con vida, gracias a Dios, y bueno, me gusta mucho viajar, me gusta mucho escuchar música de todos lados, yo te escucho de todo, entonces creo que pues mi oído
se ha ido desarrollando a escuchar diferentes ritmos, diferentes géneros y al emular pues todo lo que escucho y todo lo que me gusta de los artistas que sigo, pues eso me ha llevado a encontrar mi flow, mi esencia. Y nada, la verdad que te puedo hacer un reggaetón comercial, como te puedo hacer un reggaetón calle, te puedo hacer hecho salsa. Lo único que me falta, mira, incursionar ahorita es, me gustaría hacer una bachata. La verdad que eso es algo que no he hecho y es una música que me gusta bastante, así que puede ser que en ese álbum pues haya una bachata por ahí. Estaba pensando justamente en eso, al público se le da lo que pide y mencionabas a Manuel Turizo, ¿por qué no más adelante entre los dos lancen una bachata? Imagínate, sería increíble, la verdad, llegar a trabajar con Manuel Turizo. Acaba de estar en Guatemala, tuvo un concierto súper exitoso, más de 10.000 personas, así que claro, esa es la idea, ¿no, hermano? Trabajar con todos los grandes. ¿Y ya tienes en la mira cuál es el próximo país que quieres visitar? Sí, voy luego, ahora que pase Semana Santa, voy a estar trabajando lo que es El Salvador, que somos países vecinos. Empezamos la gira en Guatemala también porque todo este sencillo, la verdad que ha sido orgánico, lo hemos presentado en las redes sociales, mas no he tenido la oportunidad todavía de ir a algún programa de televisión en mi país, es algo que tenemos pendiente. Entonces vamos a estar trabajando Guatemala, El Salvador y próximamente también vamos a trabajar lo que es Colombia. J-Music, pues muchos éxitos en esos lanzamientos, en Noche de Fiesta, en los que vienen para este 2023. Y por favor, una invitación a que estén pendientes de tu música y de una vez cómo apareces en redes sociales. Claro que sí, mi gente, me pueden seguir como J-Music GT. Ahí los invito a todos a que me sigan. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube, que es J Oficial. Y Noche de Fiesta está disponible en todas las plataformas digitales. En tu plataforma digital favorita la puedes escuchar. Así que invito a toda la gente a que la escuche. Y aquí estamos, Guatemala, México. Vamos arriba, baby. Esto es J Zumba. Jay, que estés bien, un abrazo, chao. Igualmente, chao.